¿Cómo sigue tu mamacita? Muy bien, mi amor. Si necesitas al médico, llámalo. Muchas gracias, don Jorge. En cuanto termine mi trabajo, me iré a buscarlo. Ya sabes que cuentas conmigo para todo. Buenos días, padrino. ¿Cómo te va, Lupita? ¡Padrino! Ingrata, tantos días sin venir. Ya te olvidaste de nosotros. Ya no es como antes que te venías a pasar temporadas. Claro, como no está aquí Jorge. No diga eso, padrino. Usted sabe que desde que soy huérfana en el rancho no hay quien cuide las cosas. Si yo no estoy al pendiente, aquello es un desastre. Pues yo tengo grandes noticias para ti. ¡Jorge! Uh-huh. Lo esperamos de un día a otro. ¡Qué alegría, padrino! Usted estará orgulloso. Como ahora Jorge regresa hecho todo un señor ingeniero. Sí, ese era el sueño de su madre. Si viviera, qué alegría tan grande tendría. Marta te ha extrañado mucho. Mi hija te quiere como una hermana. ¡Lupita! ¡Marta! Vaya, hasta que te acordaste de nosotros. He tenido mucho que hacer. Si no ando al pendiente de los muchachos, no hace nada. Qué bueno que viniste, porque te tengo una sorpresa. Ya lo sé, que viene Jorge. Ay, ya te lo dijo mi papá. Sí, las buenas noticias no deben retrasarse. Ay, si vieras qué alegría tengo. Hace tanto tiempo que no lo veo. Qué bueno, vente conmigo. Ven, yo me hago cargo de tu caballo. Gracias, padrino. Pedro, llévatelo. Y ustedes, hijas, apúrense, apúrense. Ah, qué niñas, estas tengo yo que estar... ¡Nada! ¡Ay, hija, qué susto me has dado! Ingrata, hasta ahora te dejas ver. Así aprecias a las personas que te quieren. Pero, nanita... Sí, sí, como va a haber fiesta, claro, vienes al mole. Y como además va a llegar una persona que yo conozco... No seas maliciosa, nana. Tú sabes cuánto los quiero a todos. No te enojes. ¿Vengo a quedarme unos días? Sí, bueno, pues si piensas quedarte ya puedes irnos ayudando. Porque aquel que no trabaja, no come. Mira nomás. ¿Y con esa cara quieres tener novio? ¡Vamos a trabajar, que va a llegar el santo del amo y aquí no hay nada listo! ¡Ándale! ¡No te apures, nana! ¡Que en un momentito la verdad! ¡Ándale, apura! ¿Qué hacemos, eh? ¡Ayuda a subir a Lolito! ¿Lolito? ¿Puedo subir las escaleras? Sí, lo que quieras, lo pillas. La rira 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 Cuando despierta la mañana florecida, hay en el alma muchas ganas de cantar. Cantan los campos, canta la vida, y el sol parece que nos viene a saludar. Las madres selvas dan perfume a los caminos, las amapolas son incendio de color, y en la enramada se escuchan trinos, y las praderas se revisten de esplendor. Y en la enramada se escuchan trinos, y las praderas se revisten de esplendor. Cuando despierta la mañana florecida, hay en el alma muchas ganas de cantar. Cantan los campos, canta la vida, y el sol parece que nos viene a saludar. Las madres selvas dan perfume a los caminos, las amapolas son incendio de color, y en la enramada se escuchan trinos, y las praderas se revisten de esplendor. Y en la enramada se escuchan trinos, y las praderas se revisten de esplendor. Se respira la alegría y de contento hasta me brinca el corazón. Cuando en mi cuaco naciendo el día voy por los montes entonando una canción. Porque ella me habla del amor que soy ausente, de ese cariño que muy pronto volverá. Cuando lo mire cruzar el puente será completa toda mi felicidad. Cuando lo mire cruzar el puente, será completa toda mi felicidad. Yo, mi Lupita. ¿Cómo se atreve? Bella y rejega como a mí me cuadran. ¿Y a usted quién lo autoriza para que me gaste esas bromas? Si viera que cuando se enoja se ve más chula, mi vida. Ya le he dicho muchas veces que me deje en paz. ¡Qué linda boquita pone cuando se amuina! ¿Boquita linda? ¡Boquita linda!
A usted es al que le van a romper el hocico por igualado. Y lárguese de aquí, que las margaritas no se hicieron para los cuerpos. ¡Nana! ¡Cállate, Nana! Ya sabe usted perfectamente que en esta casa no es bien recibido. ¿Qué es lo que busca aquí? A usted, don Jorge. Tenemos muchas cosas de qué hablar. Está bien. Venga conmigo. Ya vuelvo, mi alma. Lo atiendo solamente por evitar un escándalo. ¿Qué es lo que quieres? Parece que van cambiando los tiempos. Ya me habla usted más golpeadito. ¡Hable claro! ¿Qué busca aquí? Que arreglemos cuentas de una vez por todas. Se va a decidir a venderme los potreros que tienen el arroyo. Yo necesito el agua para mis bestias. Ya le he dicho muchas veces que esos potreros no se venden. Oh. Yo necesito el arroyo. Y voy a tenerlo aunque usted no quiera. Voy a echar abajo las cercas y a meter mis bestias. A ver quién me lo impide. Yo mismo. Atrévase y verá de lo que soy capaz. No se enoje. No se enoje, don Jorge. Usted ya está muy viejo para hacer muinas. Fuera de aquí, canalla. Y no vuelva más por aquí. Está bien. Ya me voy. Pero acuérdese que fue en Aparicio. Siempre consigue lo que quiere. ¡Fuera! Tenga cuidado, padrino. Este hombre no es de fiar. Es peligroso. Sí, hija, tienes razón. Tengo que ser prudente por ustedes, por Jorge. Por su felicidad. Padrino. Jorge viene a quedarse para siempre con nosotros. Ustedes se casarán y la escondida volverá a ser lo que era cuando vivía mi mujer. Dios bendiga al niño Jorge, tan bueno como es. Sí, Nana. Es noble y es de ley como el oro de estas monedas. Estas 13 onzas de oro son una tradición de la familia. Primero fueron las arras cuando se casó mi abuelo. Después fueron de mi padre. Yo las heredé y ahora serán tus arras cuando se casen tú y Jorge. Padre. Ya en serio, muchachos. Quiero agradecerles esta cena de despedida que me han dado. Mañana me iré a la hacienda con mi padre y a reunirme con Lupe, quien si Dios quiere pronto será mi esposa. Quisiera que todos fueran conmigo y siguiéramos estando tan unidos. Pero desgraciadamente esto no es posible. Me llevo un gran recuerdo de todos ustedes y me llevo también al sinvergüenza de mi primo, que por lo visto nació para todo menos para ingeniero. ¿Qué? ¿Yo a la hacienda? Pero tú estás loco, ¿yo qué tengo que hacer en la hacienda? Ni en la capital tampoco, en donde solo despilfarras el dinero que mi padre con tantos sacrificios nos ha enviado. Pero Jorgito, comprende que yo no nací para el campo. Además, tu papá es muy tosquito para la chamba. Nada, son las instrucciones que tengo y usted se va conmigo. Ya se acostumbrará a la siembra del maíz y del frijol. Maíz, frijol. Como si no se pudiera conseguir eso en las tiendas y a montones. Además, no te olvides que allá también hay chamacas y muy lindas que sueñan en un galán como tú. Alto, fuerte, de pelo chino y que les cante a su reja. ¿Tú crees? ¡Claro, hombre! ¡Otro que se va! Pues brindemos por ellos. Por el ingeniero Jorge de Alba y por el ingeniero, el gran Pichirino. Ni hablar, muchachos. La madre tierra me llama. Pero ahora, por última vez, vamos a cantar nuestra canción. ¡Viene de ahí! Quien tanto amamos y veneramos por ser quien es. La mujer, ay, qué
qué buena es la mujer. Y quién la que nos traiciona y abandona por placer. La mujer, la mujer. Ay, qué mala es la mujer. Y así nunca estaremos de acuerdo y jamás nos pondremos en paz. Lo mejor es seguirlas, que mi viejo, queriendo, aunque todas nos paguen igual. ¡No pare, muchachos! ¿Quién es la que con sus besos y con sus rezos nos vio crecer? La mujer, la mujer. Ay, qué buena es la mujer. Y quién la que en la pobreza se va y nos deja por interés. La mujer, la mujer. Ay, qué mala es la mujer. Y así nunca estaremos de acuerdo y jamás nos pondremos en paz. Lo mejor es seguirla, que mi cuate, queriendo, aunque todas nos paguen igual. Un momento, ahora la gran sorpresa. Con el permiso de todos ustedes, voy a presentarles a la Venus Verde, sensación de este club nocturno. Primero me desalojan la mesa de todas estas beberecuas y luego, mucho cuidadito, porque me la encargó su mamá. Lo prometido es deuda. Toño, arráncate con un mango. A mi padre llegando a la hacienda el día de su santo. Pues tú serás la sorpresa, pero el regalito voy a hacer yo, ¿eh? Maíz, frijol. ¡Qué horror! Arroyito, cristalino, cantarino. Como yo, en tus aguas reflejadas, veo las
Esa lana tiene que servir aunque no quiera. Tráiganmela como de lugar. ¿Cuál de las dos, patrón? ¿Cómo cuál? La más linda, Lupita. Luego está, jefe. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Mira! ¡Vámonos! A la más linda. ¿Cuál de las dos es Lupe, preciosa? ¿Qué quieres? ¿Verdad que me están equivocado, chula? No se refiega, no se refiega. ¡Déjela! La verdad que vale la pena. ¡Un momento, ya véngase para acá! ¡Ándale, ándale, Sarita! ¡No, Sarita, ve! ¡Qué pasó, no, Sarita! ¡Sarita, venga para acá! ¿Qué pasó, amiga? ¿Qué pasó? Oye, ¿qué fue eso? Un disparo, patrón. Al lado del río. Y allá están las muchachas. Vamos, patrón. Vamos. ¿Ahora qué hacemos? Las echamos al río. ¡Hijo! ¿Y ahora qué cuenta le damos al jefe? ¿Qué ha pasado aquí? Pues verá usted, patrón. Las viejas se pusieron rejegas y pues... Les dije que me la trajeran viva. No muerta, par de bestias. ¡Ay, pero patrón! ¡Es que se resistieron! ¡Ay, imbéciles! Cuidado, patrón. ¡Marta! ¡Hijita! ¡Lupe! Está muerta, patrón. ¡Desgraciado asesino! ¡Quieto! Arriba las manos, viejo, y a los caballos. ¡Y usted también! ¡Píquele! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Viejo rejego! Ya era hora que ajustáramos cuentas. A mí no me ningunea nadie sin que se muera. ¡Oro! ¡Oro, jefe! Cuatro para cada uno. Y mucho cuidado con abrir el pico. Ni hablar, jefe. Gracias, patrón. Vámonos, par de idiotas, que aquí ya no hay nada que hacer. ¡Vámonos, mundo! ¡Vámonos! Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos nuestro de cada día, danos de hoy, perdónanos nuestros pecados.
señora, vengo a darle mi más sentido pésame. Ya sabe que si algo se le ofrece, estoy a sus órdenes. Gracias. Pase usted. ¿Cuánto te debo? 8 pesos. Ándale, vente, vamos a darle su mañanita al viejo. Lupita, ¿qué tienes? Lupita, ¿pero qué tiene, Jorge? ¿Qué ha pasado, Nana? Pero dime, Nana, por amor de Dios, ¿qué ha pasado? Bueno, pero ¿por qué te callas? Contesta. No, Jorge. No, Jorge. ¿Y mi viejo? ¿Y Marta? Ha perdido la razón.
pasado, Nana? A consecuencia de la muerte de su padre. Martita. Mira. Ha empezado a amanecer. Hoy va a ser un día muy hermoso. Yo no había visto nunca aquellos hombres. Llegaron donde estábamos. Trataron de llevarme con ellos a la fuerza. Y ya no supe qué pasó, Nana. ¡No supe! ¡No supe! Cálmate, hijita, cálmate. No me dejes sola, Jorge. Más vale que descanses y hablaremos después. Sí, Lupita, el doctor dijo que descansaras. Mi padre no tenía enemigos. ¿Quién pudo tener interés en asesinarlos en forma tan infame? Que Dios me perdone, pero ese Juan Aparicio se los había jurado. No, Nana. Lupe lo hubiera reconocido. Si al menos tuviéramos un indicio, una pista, pero nada. Niño Jorge, las monedas. ¿Qué monedas? Tu papá las llevaba en la bolsa. ¿De qué hablas? Eran 13 onzas de oro. Las llevaba don Jorge en una bolsita de cuero. Las guardaba para ti como un regalo de bodas. Eran tus arras. ¿Dónde están esas monedas, Nana? Esas monedas desaparecieron ese día. ¿Estás segura? Como que he de morirme. Eran 13 onzas de oro del año de 1860. 13 monedas. 1860. Esto es desesperante. Hay que hacer algo, Jorge. Ahora mismo vamos a San Gabriel. Tenemos que ver al comisario. Hace 10 días que estoy pidiendo lo mismo y usted no ha hecho nada, señor comisario. Tengo derecho a exigir justicia, que se castigue a los culpables. Tiene usted toda la razón, señor de Alba. Pero desgraciadamente no podemos acusar a nadie mientras no existan pruebas. ¿Por dónde empezamos? Las 13 onzas de oro es la única pista que tengo. Ni encontrándolas creo que nos sirvan gran cosa. Cualquiera puede tener una onza de oro. Pues no serán una prueba, señor comisario, pero sí una pista que nos pueda llevar a descubrir a los asesinos. Además, esas monedas son del año de 1860 y no creo que las tenga cualquiera. Bueno, pues vamos a ver qué podemos hacer. Yo veo este caso muy difícil. Pero en fin, ya le comunicaré a usted cualquier novedad que haya en este asunto. Y pierda cuidado, señor de Alba. Si damos con ellos, les aplicaremos todo el rigor de la justicia. Está bien, señor. Con permiso. Pero no me los vaya a colgar primero y después viri, güey. Valiente comisario. Quiere que las pruebas lo vengan a buscar a él. Yo haré investigaciones por mi cuenta. Localizaré esas monedas y no descansaré hasta dar con los asesinos. Cuenta conmigo, mi hermano. Esto se va a poner muy calientito, pero muy calientito. Arroyito cristalino, cantarino como yo. Veo la cara de mi amor. Pronto arroyito divino, tu amor con el mío podrás contemplar. Quiero de ti la frescura
tan limpia y tan pura para irlo a encontrar. En tus aguas reflejadas veo la cara de mi amor. Divino, su amor con el mío podrás contemplar. Lupita. Dios mío, ¿qué ha pasado? Marta, por fin, me reconoces, ¿verdad? Sí, Lupita, sí. ¿Qué tienes? Marta, Virgen Santísima. He tenido otra vez esos momentos. Me reconoció. Fue un instante de lucidez. Por un momento volvió a nosotros. Volvió a la vida, Jorge. Desgraciadamente son destellos. Ella vive, pero ausente. Muerta en vida. Sin esperanza, dicen los médicos de la capital. Dios mío, qué horrible pesadilla. Cálmate, Lupita. Ya estoy bien, Jorge. Tengo que ir a mi casa. No, Lupita. Necesitas más reposo. No puedes irte. Estás delicada todavía. Pero mi casa está sola. Los muchachos que tenía para trabajar, con todas estas cosas que han pasado, se han ido y está el rancho solo. El médico dice que sigues delicada. Además, esta es tu casa. Será nuestro hogar. Ya pronto realizaremos el sueño de mis viejos y de Marta. A veces pienso que ellos murieron por salvarme. Que soy yo la culpable. No digas eso, mi vida. ¿Pero por qué aquellos desconocidos querían llevarme? ¿A dónde? Yo no tenía enemigos. Si yo los viera, los reconocería al momento, Jorge. Los reconocería. Cálmate, no te conviene excitarte. Estás delicada. Ven acá, mi vida, ven acá. ¿Arroz? Caray, siempre me los he encontrado apapachándose. Mira. Otra onza más. 1860. ¿Dónde la hallaste? En el bazar de David. Esta noche caerá otra y prometió vendérmela. Usted habla, jefe. ¿Qué dijiste que abre? Dinero. Paso. 200 pesos. No pago. Pago. Aquí no hay. Dame tres cartas. Uno, dos, tres. ¿Cuántas? Completo. Dos. 200 más. Y mi resto. Pago. Cuidado, don Juan, que no tiene usted la tez. La mejor mano de la noche. Dedíquese a su changarro y no se mete en lo que no le importa. Oye, yo creo que nos equivocamos de cantina, ¿no? Ahora no se me raja. Ya sale lo que venimos. Aquí nos echamos. Mejor no le echamos al otro lado. ¿Qué necesidad hay de esto, hombre? Ándele para adentro, ya sabe. Y hágase el borracho. ¡Ay, ay, ay, ay! Ahora, mi compadre. ¡Ya hay locas y todas son mías!
Mire, patrón, ahí está Jorge, el hijo del viejo de Alba. Hombre, bueno, así por la buena, sí. ¿Se lastimó usted, jovencito? Me lastimé. Esta es mi manera de llegar a las barras. Bueno, y últimamente a usted qué le importa, ¿eh? Denos dos medias de seda. Perdone, señor. Esto no es una tienda de ropa, es una cantina. ¿Qué medias de seda ni qué nada? Dos tequilas dobles, mi viejo. Y órale, muchachos, arránquese con una de borrachera pesada, pero muy pesada. No importa, cantinero, que hoy me quiera emborrachar. Lo que importa es el dinero que yo traigo para gastar. Una copa de tequila y otro trago de mezcal. Sirve copas, cantinero, y hoy me quiero emborrachar. Y si el llanto me domina y el dolor me hace gritar, echo un 20 a la rocola y vuelve mi hijo. ¿Qué traes? Cuatro y siete. Qué bonito es traer dinero. Dos pares mayores. Tres doces. Usted ganó. Mala suerte, mi amigo. Muy mala suerte ha tenido hoy. Admite oro, amigo. Claro que sí. Si es del bueno. Y del bueno. Cueste. Juega. Y tú lárgate de aquí que me estás echando la sal. Pena que me traigo, algún día me ha de matar. No me importa que me mate, si así la podré olvidar. Si en la vida nos pusieron pa' sufrir y pa' llorar. Sirve copas, cantinero, que hoy me quiero emborrachar. Ahora son tres dobles, ¿verdad, chata? Y usted va a ser la reina de la fiesta. Traigo harta lana y muchas ganas de gastarla. ¿Por qué no juegas un rato? ¿Quién quite y les gane? A ver... Cartas. Completo. Oye, hermano, ven, te vamos a ver a los del póker. No, yo aquí te espero. Voy a dar los consejitos aquí a mi cuate. Además, el juego envilece, empobrece y me se hace el favor de servirme otro. Cóbrate tres tequilas y un anís. Que sean cuatro, ¿no? No. Tres. Por... dos. ¿Qué hubo, mi amigo? ¿Nos echa una manita? No, gracias. Yo a eso no le hago. Mejor los veo. Habla el completo. 200. 200. Pago con mi resto. De jefe. Pago. 200. ¿Qué traes? Nada más tres cinco. Tres haces. Yo pierdo. ¿Color? Ganó otra vez, amigo. Ha estado buena la partida. Hasta con oro. Con permiso. ¿Comprendido? Sí, señor. Tío, primo. Ya vámonos, Pichirilo. ¿Cómo que vámonos si apenas estamos llegando? Ya vendremos otro día. Estamos muy borrachos. ¿Estamos? ¿Está? Jorge, no voy, me llevan. Corre.
¡Qué suerte tan perra! No puedo ver una. Bueno, mis amigos, es muy tarde y me voy. ¿Cómo que Serena cuando está ganando? A mí no me deja picado. ¡Raimundo! Siéntate. Hay que saber perder. Está bien, patrón. Si ustedes quieren, pues el sábado les doy un desquite. Bueno, señores. Buenas noches. Esa pistola y dame el dinero. Sí, sí, señor. Eso también. No traigo más. Se lo juro por mis hijos. Yo nunca tuve tanto dinero. Lo gané en la jugada. Soy un padre de familia que no le hace mal a nadie. Perdóneme la vida. Por estas onzas de oro ando penando. ¿Quién te las dio? Me las dieron en pago de una mercancía que vendí. ¿Quién? No, no, ya me acordé. Las gané en la jugada. ¿A quién? Ahorita no sé. Déjeme ir. Contesta. No sé. Se lo juro. Soy inocente. Yo nunca tuve oro. Perdóneme la vida, por favor. Tengo 6 niños. Vete. Pero si lo que me has dicho no es verdad, te vas a acordar de mí. ¡Vamos! Sí, señor. Lobo y mitad hombre. ¿Mitad lobo? Y se le apareció un cervando en el camino, figura. ¡Santo Dios! Oye, Jerónimo, un trago de corriente. ¿Qué ha ocurrido, don Cervando? Un aparecido. Lo vi por mis propios ojos. Se me apareció en el camino, a la salida del pueblo. Aquello fue espantoso. Primero oí un aullido, luego el aparecido. Me pidió todo el dinero, yo no lo que llevaba encima. Yo se lo di. Y mire, me devolvió el dinero. Más de 5,000 pesos. Si fuera un ladrón no me los hubiera devuelto, ¿verdad? Yo creo que es un ánima que anda penando por algún tesoro. ¿Un aparecido? ¿Y busca oro? Tómese otro trago, don Servando. Es el meritito diablo. Y aseguran que ni las balas le entran. Don Servando dice que anda en busca de oro. Parece que el diablo anda revolviendo el oro, jefe. Yo usted, patrón. Sí. Pero ese diablo busca otro oro. El que llevaba el viejo de Alba en la bolsa. Primero el hijo y ahora un alma en pena. Ese anda atrás de nosotros. Ya fue a ver al comisario. Esas monedas pueden comprometernos. ¿Y usted no jugó las suyas, verdad, jefe? ¿Me crees tan bruto? Las que ganó Servando eran de este. Imbécil.
A ver si no nos comprometes a todos. ¿Y tú? ¿Dónde tienes las tuyas? Yo se las di a mi vieja. ¿A poco cree usted que iba a arriesgarme a cargarlas encima? Si no soy tan maje, patrón. Pues a ver si se las pides y las entierras o te las tragas. Pero que no te las vean. ¿Y tú? ¿Dónde tienes las otras dos? Estas están bien seguras, jefe. Bueno, pues ahora ténganse a su suerte. Pero eso sí, si vuelven a meter la pata, yo me encargaré de que la saquen. ¿Ya la otra moneda, señorita? Sí, aquí la tengo. ¿Sabe? Nada más que ya no valen los 300 pesos. El oro bajó mucho. Voy a darle 250 pesos. Y está bien pagado. ¿Qué dice? ¿Acepta? Sí, señor. ¿Este es el tipo? Sí, es el mismo. ¿Y la señorita? ¿Dónde está? Aquí tiene usted 250 pesos. Dame la onza de oro que te vendió esa muchacha. ¿Cuál onza? No te hagas tarugo. Es mejor que te refresque la memoria. Si no quieres que aquí mismo te despache. Ya recuerdo. La señorita me vendió una moneda de oro, pero ya la vendí. La vendí. Esta mañana la vendí. Mentira. Dámela si no quieres que te lleve el diablo. Se la vendí a un comprador de oro. Yo se lo juro, señor. Se lo juro. Imbécil. Peor para ti. Así ya no podrás decir a quién se la compraste. Esa onza de oro te condena. Es el testimonio de un crimen. El lobo. Sí, el lobo. Que viene en busca de 13 onzas de oro. ¿Dónde están las otras monedas? No sé nada. No sé nada. ¿Dónde están las onzas de oro que le robaron a don Jorge de Alba cuando lo asesinaron tú y tus compañeros? Yo no sé nada. Soy inocente. Yo no sé nada. Ahora pagarás tus crímenes. No podrás escapar. No fui yo solo. Lo diré todo, pero no me mate. Habla. ¿Quiénes son tus cómplices? ¿Quiénes son los otros asesinos? Es gente de la hacienda que llega. Son ellos. Thank you.
Ana. Niño Jorge, qué susto me has dado. ¿Qué haces con esas ropas? Por nada del mundo hubiera querido que te enteraras. ¿De qué, niño Jorge? Las autoridades no han hecho nada por descubrir la pista de los asesinos. Si ellos no hacen nada, yo haré justicia con mi propia mano. Los aplastaré uno a uno. María Santísima. Este disfraz es mi mejor aliado. Él me ayudará a localizar las monedas y a los criminales. Ten cuidado, niño Jorge, te pueden matar. Piensa en la niña Lupe, en la escondida. No, Nana. Estoy decidido a todo. No descansaré hasta acabar con ellos. ¿Y si la niña Lupe se enterara? Ella no debe saber nada. Júrame que guardarás mi secreto. Que nunca le dirás nada. Te lo juro, niño Jorge, por todos los santos del cielo. No diré nunca lo que sé. Te lo juro. Levantar estas horas. ¿Qué buscas? Te vio con esas ropas. Te ha descubierto. No, Nana. Ella está ausente de nosotros. Es un muerto en vida. Viejas que parece que le han dado toloache. ¿Con mujeres yo? Muy contento y uno aquí preocupándose por usted. Desagradecido. Usted se equivoca, querida Nana, y además me ofende. Poca vergüenza. Ya me vas a regañar tú también. Oye, ¿dónde estuviste tú anoche? ¿Anoche? Sí, anoche. ¿No estuve? ¿Cómo? Digo que no estuve anoche en la hacienda porque hasta ahorita voy llegando. Ah, anduviste de parranda. ¿Qué parranda? Hace rato que me dejaste, me traía esas medias de seda de corbata. ¿Qué me urge, oye? ¿Y por qué me lo preguntas? No, por nada. ¿Sabes? Es que alguien estuvo escuchando anoche aquí en la hacienda. Pues que me ahorquen si entiendo una palabra. Es mejor así. ¿Qué has oído en el pueblo? Pues que esta mañana encontraron a Lecho asesinado junto con David en la tienda. Y aseguran en el pueblo que fue el lobo el que se los escabechó. ¿Qué más sabes? Que esta noche van todos al velorio de Lecho en el vergel. Bueno, pues nosotros como buenos vecinos vamos a ir al velorio. Bien armados y con mucha discreción. Sí, claro. ¿Armados? Otra vez lío. ¿Usted era el único familiar que tenía el difunto? Sí, señor. Mi esposo y yo éramos solos. ¿Qué tiempo tenían de casados? Unos 6 meses. ¿Estaban casados legalmente? No precisamente. Pero eso no creo que le interese. ¿Cuál cree usted que haya sido el motivo para que lo asesinaran? No me lo explico. Él era muy bueno. No se metía con nadie. ¿El motivo? El motivo yo lo sé, señor comisario. Fue el robo. ¿Y el asesino? El famoso ese lobo que lo vieron atravesando el pueblo, como alma que lleva el diablo. Comprenderá que yo no puedo encarcelar a un ser que no es de este mundo, don Juan. Ese lobo es un vivo. Un vivo que nos está tomando el pelo. ¿No le parece mucha coincidencia la aparición del lobo ese con la llegada del hijo del viejo de Alba al pueblo? ¿Se atreve usted a acusarlo? Para eso necesita pruebas. ¿Pruebas? Si tuviéramos pruebas, no estaría usted aquí. Tengo que irme, señora. Siento mucho lo que pasó. Si tengo alguna noticia, le mandaré avisar. Muchas gracias. Lo acompaño, señor comisario. Buenas noches, señor comisario. Buenas, don Jorge. ¿Qué lo trae por aquí? El velorio. Deberes de buen vecino. Está bien. Buenas noches. Buenas noches. Señora, siento lo ocurrido. Tan bueno que era el muertito, ¿no? Muchas gracias. Pase.
¿Hay cafecito con piquete? Sí, pase, pase. Ahí está, patrón. Hay que madrugarle a como dé lugar y jugarse el todo por el todo. Hoy le tocó al Ancho. ¿Quién quita y mañana te toque a ti o a mí? Pues si despacharse al tipo este no hay ningún problema. Pero... ¿Y luego el lobo? El lobo, idiota. Ni viendo tendido a este te das cuenta que es el hijo de don Jorge. No hay que quitarles el ojo de encima. Y cuando llegue el momento, que no te tiemble la mano. ¿Ya viste la pulsera que trae la prieta? Trae una onza de oro. Sí, cállate. Ahora es cuando, Raimundo. Lo cazaremos como a un lobo. Aquí tienen sus hojas. No, muchas gracias. Está bueno, patrón. Tú lárgate para la cantina. Allá nos vemos más tarde. Llévate esto. Tiemble la mano. Y no me la pierdas de vista. Ni hablar, mi hermano. Me convertiré en el ángel de su guarda. ¡Órale, prieta, apúrate! ¡Ándale, prietita, ándale, prietita! Contesta mis preguntas, no te va a pasar nada. ¿Quién te dio esta moneda? Pronto, contesta. ¿Quién te la dio? Raimundo. Raimundo, uno de los hombres de... Lencho y Raimundo, los pistoleros de Juan Aparicio. ¿Le has visto monedas de estas a Juan Aparicio? No, nunca. Bien. Ya le llegará su hora. No escapará mi castigo. Estas onzas de oro son una herencia de la muerte. Donde ellas se encuentren, rondará el lobo. Vuélvete de espaldas.
rato. Aquí no hay nadie. Estás soñando, Prieta. Aquí estuvo, yo lo vi. Era el lobo. Ni modo que brincar hasta la calle. Estás viendo visiones. ¿Con qué eso crees, eh? ¿Y estos son visiones? ¿Todavía crees que son visiones? ¿Y la onza de oro? Se la llevó el lobo. ¿El lobo? Se me apareció en el espejo. Me arrebató la moneda. Dijo que donde estén esas monedas rondará la muerte. Me hizo confesar que tú me habías dado la moneda. ¡Imbécil! Primero fue el hincho. Ahora me busca a mí. Este asunto no me está gustando. Yo me largo de este condenado lugar. Arregla tus chivas y a volar, pero rápido. ¿Pero a esta hora? Pues si quieres te quedas, pero yo me largo. Espérame, no me dejes sola. Yo voy contigo. ¡Ándale, apúrate! Por nosotros. ¡Agárrate, Prieta! ¡Vamos a ir! Eres lobo. No pudimos escapar. Nadie puede escapar del lobo cuando lo tiene sentenciado. A Raimundo lo encontramos esta mañana, en el fondo de un barranco. Todavía tenía el miedo en la cara. Con un demonio. Yo no creo en aparecidos. Lo vi en el espejo muy cerca. Parecía un ser del otro mundo. ¡Imbécil! Andas viendo visiones. Dijo que donde esas monedas estuvieran, allí estaba la muerte. Primero Lencho. Después Raimundo. Me habló de usted.
que ya le llegaría su turno. Lo tiene sentenciado. Yo ya estoy curado de espanto. A mí no me asustan con infiernitos. Ese lobo no es otro que Jorge de Alba, que anda asesinando a mi gente. Yo ya no aguanto más esta situación. Ahorita mismo voy para que nos veamos las caras. A ver de qué cuero salen más correas. Mire nomás, a esto le llaman trabajar. Estarle rascando las tripas a la guitarra todo el día. Cada quien trabaja como puede, ¿no? ¡Aquí estoy, Jorge de Alba! ¡Para veándela por tu nombre! ¿Qué pasó? ¿Por qué no sales? ¿Qué es lo que busca aquí? ¿Para qué quiere a Jorge? Para que se vea las caras conmigo. Ya son muchas las que me ha hecho. Ya me cansé de que me ande espantando con el petate del muerto. ¿Qué pasó? ¿Por qué no sale? Si Jorge estuviera aquí, ya le hubiera callado la boca. Vaya si no venga a hacer escándalo. Es uno de los asuntos que tengo pendientes con Jorge de Alma, mi alma. Usted tiene que ser mía y se lo voy a cumplir. Mañana mismo vengo por usted. ¿Tú de qué te ríes, loca imbécil? ¡Óiganme bien todos! Díganle a Jorge de Alba que si es tan hombre, lo espero esta noche en la cantina a las 8. Pierda cuidado. Yo misma se lo diré. Y no se olvide, Lupita, lo que le prometí le cumplo. Muy bravo, muy bravo. Yo sé lo que te digo. Más vale que digan aquí corrió que aquí quedó. ¡Jorge! ¡Jorge! No te metas, niño Jorge. Ese salvaje es traicionero. No, Nana. Esta es una cuestión de honor y tengo que ir. Ese Juan Aparicio tiene una deuda que pagar. Cuídate, Jorge. Ese hombre no es de fiar. Puede hacerte caer en una trampa. Pierde cuidado. Ya sé qué clase de víbora es ese. Por la memoria de ustedes, yo te juro que ese asesino pagará su crimen. Que le dicen el lobo por todo este lugar. No saben si es un ángel o un alma justiciera, pues no hay bala matera que le pueda hacer mal. Con grito destemplado anuncia su presencia, cuando alguna sentencia se debe respetar. Sírvanse de esta tonada, we
Llévasela. Cuentan que en las noches, rondando los caminos, las sombras de un jinete han visto aparecer. Al paso de su cuaco, los pobres lo bendicen, porque es que según dicen, la dicha les va a traer. El lobo es para algunos la voz de su conciencia, pues basta su presencia para hacerlos confesar. Es un aviso pa' aquel que nunca quiso aprender que las leyes se deben respetar. Si van a ser esta tonada, corran la voz, cantadores, pa' que tiemblen los tiranos y que se alegren los pobres. Cuando su quieren que se los lleve el diablo, ¡largo de aquí! Vámonos, ¿para qué hacer pleito? ¡Prieta! ¡Prieta! ¡Trae otro trago! Vale más que le sirvas. Toma. ¿Quién es? ¿Dónde vas? Yo también tengo muchas ganas de verlo. Tus crímenes, Juan Aparicio.
matarte como un perro. ¡Eso quisiera, lobo imbécil!
Ay, manito, para sustos no gano uno contigo. Ya iba yo a salir a buscarte. Gracias a Dios que regresaste, niño Jorge. Jorge. La Virgen escuchó mi ruego. ¿Quién salió detrás de mí esta noche? Nadie. ¿Por qué? Por nada. Gracias por salvarme la vida. ¿Cómo lo supiste? Para otra vez, cúbrete bien los zapatos. Padre, ya puedes descansar en paz.